Hola, bros, ¿cómo están? En esta misión, que fue la última misión que hice de modo aventura, en la que por fin llegué al nivel 50, no al máximo, pero sí al nivel 50, donde te dan recompensas buenas, que es las cosas esas de aventajados. Y sí, esta misión la hice con unos amigos, que es mi amigo Mexican y Trano. También me ayudó desde el inicio Alan, casi en todas las misiones que estaba con él, bueno. Y pero eso sí, Alan se vició un buen, porque lo terminé en 4 días, que es mucho ya. 4 días jugando seguido este modo aventuras, misión tras misión tras misión, que te explota la cabeza. Acá recibimos la recompensa de la misión, que es, me viene bien por los tickets y aparte la experiencia esa. Y acá se viene el glorioso nivel 50. Uf. Ahí está, nivel 50. Ahora vamos a ver lo que recibimos en todo este, yo le diría, pase de batalla. Ya está. Vamos a ver todo lo que recibimos. Uf, sí que me demoré casi una semana. 5, ya mira, vamos a darle 5, 6 días me demoré en terminar esto. Porque mañana a las 7 serían ya una semana. O sea, sí, 6 días, exacto. Y esto, bueno, todo, como ves, casi la mayoría está con check, 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 check. Primero, había unas misiones donde te daban perros legendarios, que está bueno. Primero, cupón de arma de investigación. Creo que me voy a sacar un arma que ya lo verán después. Héroe, creo que me lo voy a guardar porque ahora mismo no sé, no me falta ni un héroe. Supercargador de arma. Creo que es el máximo que puedes llegar, es 136. Y creo que voy a hacer el arma que voy a sacar con el ticket este. Va a ser un arma fácil de deducir cuál va a ser. El supercargador de héroes. La verdad no sé qué héroe voy a subir. Tengo que estudiármelo un poco para ver cuál me conviene mejorar. Supervivientes. Creo que es, no se puede llegar a 132. Máximo a 131 y un poquito, o sea, casi nada para 132. Y creo que lo voy a hacer en los líderes míticos. Las trampas. Tampoco sé qué trampas, pero creo que voy a hacer las de caída de techo, las de llantas esas. ¿Qué más recibimos? Recibimos ventajista clave. Es para cambiar los perks del arma. Como ven acá, esquemas. Esta mera. Modificar ventajas. Y le puedes cambiar usando esta cosa. No lo voy a hacer porque no hay idea qué arma. Me lo voy a guardar. No lo voy a usar. Ya veré después cómo lo uso o no. Y sin más, creo que esto fue todo lo que recibimos. Bueno, aparte de las recompensas de tickets, perks, legendarios, experiencia. Bueno, este también. Y esto más de experiencia. Que yo junté 2.168.000. Y me comparaba a esto, es muy poco. Pero a farmear en una semana, yo creo que está bien. Pero bueno, eso es todo lo que trajo este supuesto. Yo lo diría pase de temporada, no sé. No sé cómo se llamaría. Pero yo lo interpretaría como un pase de batalla y ya está. Bueno, gente, ya me retiro. Cuidado con los scammers. No les hagan caso a los scammers. Bueno, gente, bye bye.